la Plataforma en Defensa de la Cultura ha preparado un gran acto abierto para compartir, enseñar y disfrutar todos juntos de la cultura. Un acto que quiere mostrar que la cultura sirve para generar cohesión social, riqueza patrimonial, valores, símbolos e identidades, capacidad crítica y desarrollo de la libertad personal y colectiva. En Defensa de la Cultura es más que una plataforma. Es el único recurso que nos queda para salvar el patrimonio cultural, tangible e intangible. Frente a un gobierno que quiere y necesita a un pueblo ignorante y dócil. Tenemos que defender con uñas y dientes esa otra riqueza, la cultura que nos hace poderosos e insumisos, que nos haga dignos. La marea roja nos llama a todos. Solo el que sabe es libre. Sin acuerdo, un acta de desacuerdo. Y además, que quede claro para toda España y para todo el mundo, y para Madrid y Fuenlabrada, no queremos dinero, queremos trabajo. Nunca en ningún momento hemos negociado por dinero. La negociación era para que no cerraran las plantas, tanto la de Madrid en Fuenlabrada, como Coyoto en Asturias, Alicante y Palma de Mallorca. Que quede muy clarito a todo el pueblo quien miente en la dirección de la empresa, que no es nuestra empresa, pues nosotros somos Carvega. Y ellos son otra empresa, que es una empresa mercantil, que está haciendo horrores contra nosotros y contra toda España. Al gobierno le mandamos un mensaje que si sigue así nos va a desmantelar a todos y vamos a estar todos en el suelo como hemos estado en unos momentos aquí. Porque no nos vamos a poder levantar, no va a haber cultura, no va a haber trabajo, no va a haber comida y no vamos a comer. Todo es pobreza y todo es indignidad. Y queremos dignidad, trabajo y que por lo menos las personas puedan vivir y puedan comer. Seguir luchando, seguiremos luchando, todos estamos fuertes, con mucha fuerza. Y además hoy, la cultura, todos los acompañantes que tenemos aquí, la cultura, que somos todos los españoles, todos los madrileños, vamos adelante y nos dan mucha fuerza para seguir luchando. Llevaba intentando convencer a mis compañeros hace muchos años, ahora como 10 o 12 años, de que debíamos de ser más reivindicativos, de que debíamos de pelear más, pero somos muy gregarios, somos una profesión muy nómada, cada uno va por su lado, cada uno tiene su película. Estoy contento que nos hayamos dado cuenta ahora de que hay que pelear, de que no nos van a regalar nada, no solo no nos van a regalar, no nos van a dejar de robar nuestros derechos si no salimos a la calle, si no peleamos, si no le manifestamos a la sociedad que la piratería, que todas las cosas que han lastrado esta profesión van en contra de la creación. Todo lo que ha dicho Miguel es fantástico y es lo que pensamos todos, pero que la gente siempre está un poco al margen de los artistas, se nos ha mantenido como si fuéramos una especie de colectivo raro que nos dedicamos a esto y somos parte de ellos y lo que hacemos es para ellos también. Entonces, el sentir que hoy estamos todos juntos y que somos una misma voz es muy bonito. La plataforma surge como un grito de auxilio de todos los sectores afectados por la cultura que en estos momentos, igual que el resto del país, está viviendo una situación absolutamente dramática. Todos los sectores representados en diferentes asociaciones, hasta llegar al punto de 100 asociaciones, nos hemos ido reuniendo y hemos ido pergeñando qué es lo que pretendemos, que es primero este acto para que llamara la atención y después crear un Congreso General de la Cultura, para crear un libro blanco de la cultura que sirva de guía para todos los gobiernos, este y todos los que lleguen. Nosotros nos decidimos hacer una jornada lúdico-reivindicativa porque pensamos que la gente de la cultura tiene algo más que dar a la hora de manifestarse. Hemos hecho un acto en el cual intentamos recoger todas las sensibilidades culturales
donde todos están representados, donde todos los que tienen algo que decir, que tienen mucho que decir, lo dicen, y donde esperamos que la ciudadanía se sienta un poco identificada con nosotros, que al fin y al cabo la cultura no es solamente una cuestión de grandes nombres. Yo creo que el acto está transcurriendo perfecto, tal y como se planeó, es decir, la asistencia es la que nosotros pensábamos. Hay que tener en cuenta además que es una afluencia flotante, es decir, que si caben 20.000 personas, las 20.000 personas nunca están quietas, siempre van, vienen, entran otras, etc. Pues mira, el colofón va a ser una orquesta de 80 profesores, con un coro madre arriba de 100 personas y abajo entre 1.200 y 1.500 personas que van a cantar juntos el coro El va pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que es una pieza muy simbólica y muy representativa de cuando la gente quiere luchar por su país y quiere luchar por la cultura. Hola, buenas tardes. Pues seguimos con debate, pero esta vez no es un debate de tertulia política, sino que esta vez estamos con la plataforma en defensa de la cultura, con varios representantes, entre ellos empiezo por mi derecha, que es vuestra izquierda, que es Marisa Tejada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenida a Deleca. Gracias. Luego seguimos con Fernando Martín, que Hola. Es miembro de la plataforma, como los tres, y Javier Campillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Pues nada, la verdad es que está muy bien traer cultura y traerla de manera reivindicativa, ¿no? Estábamos hablando de que habéis formado parte de una plataforma en defensa de la cultura, que sois más de 100 organizaciones, como tengo bien entendido, ¿no? Si me equivoco, vosotros me vais corrigiendo. Y el domingo pasado la montasteis muy bien, y además festivo, que es como se tiene que reivindicar, por el centro de Madrid, con un montón de conciertos, actividades, y no solamente con teatro, sino que hubo música, y que es verdad que hay muchos colectivos como bibliotecarios, todo lo que tiene que ver, que está relacionado con la cultura, que se unió a estas reivindicaciones, ¿no? Pues nada, contarnos un poco cómo sale la plataforma, que yo creo que es obvio cómo sale, pues con un 21% de IVA cultural que se está cargando la industria, es lógico que estéis reivindicando, ¿no? Pero ¿desde dónde parte? ¿Quién quiere empezar? ¿Javier? Bueno, pues esto, de repente, la primera llamada de atención fue la privatización de Fernando Fernández, ¿no? A raíz de ese evento hicimos uno paralelo que fue Abraza al Teatro, y ahí empezamos a organizarnos. Conseguimos nuestro propósito, que fue que no le quitasen el nombre al teatro y que además muchas organizaciones se despertaron en sensibilidad con respecto a la cultura, y a partir de ahí nos empezamos a organizar. Pusimos una fecha para este acto reivindicativo, que fue la del domingo pasado, y hemos estado organizando y hemos estado ayudando además a todas las mareas. Formamos parte de las mareas ciudadanas, hemos estado en todas las manifestaciones, además poniendo pues lo que nosotros sabemos hacer, en el caso de los músicos como Fernando y yo, pues poniendo un poco la banda sonora a todas las manifestaciones. Como ya decía, somos parte de las mareas ciudadanas, y lo que estamos haciendo es, creo que esto funciona, sí, funciona perfectamente, vale. Entonces lo que hemos hecho ha sido organizarnos en este evento, y la verdad es que ha sido sorprendente para nosotros, porque un poco se trataba de casar una vez más ciudadanía con cultura, y creo que lo hemos conseguido. Sí, que parece extraño, ¿no? Con los ataques sistemáticos a la cultura y a la educación, que luego, como veis, la ciudadanía sí que tiene unas ganas locas por seguir siendo no solamente agentes pasivos de la cultura, sino también participar. Lo que hay es una confusión tremenda por parte de la gente. Así como la sanidad o la educación la identifican a la primera, porque es el médico o el profesor, y eso son
usuarios, sí, directos, claro, etcétera, si tú sales a la calle y preguntas a la gente qué es la cultura, te puede llevar muchas sorpresas, porque nadie tiene un concepto claro de lo que es. No saben si son los que reclaman dinero para hacer titiriteros, los músicos que se quejan porque no hay discos. Hay gente que te dice que, bueno, y la cultura es ir a ver un musical a la Gran Vía y ya con eso ya cumplió con la cultura, ¿sabes? Sí, si me gusta el teatro porque me gustan los musicales. Exactamente, entonces te quedas ahí. El problema es cómo hacer entender a toda la gente que la cultura es mucho más, que es un elemento vertebrador de una sociedad y es lo que nos hace seres humanos libres, seres humanos críticos y seres humanos completos. Es decir, que están, al fin y al cabo, es tan necesario como la comida, como la educación y la sanidad. Lo que hay que hacer es evidenciarlo. Sí, que la cultura además muchas veces contribuye a estados de ánimo muchísimo más felices, ¿no? Sí, a pensar simplemente a la hora de votar, que es una cosa que es muy conveniente. Y que no vamos por esa línea, no quieren que pensemos mucho. No. Marisa, infinidad de cosas en toda tu carrera. Me decía, soy el duende, me he quedado loca, claro. Es que si desde ahí hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cómo...? No soy el duende, o sea, por favor, no os odiéis a nadie. No, esto queda aquí. Los duendes están en los bosques, pero de vez en cuando nos materializamos, nos convertimos en señoras y decimos, a ver, ¿qué está pasando por aquí? ¿Cultura? Pues vamos a hablar de cultura, educación, vamos a hablar de educación. Se está viviendo una agresión enorme, enorme, a todo esto, en un momento de crisis en el que mucha gente está pasando, viviendo una situación absolutamente dramática. La cultura además aporta valores y aporta identidad. Entonces, si además de lo que la gente está sufriendo en sus carnes, además como si fuera un problema individual, que no lo es, porque esta crisis que estamos padeciendo todos en mayor o menor medida, es un problema que yo creo que, fíjate, a veces pienso que está muy, muy bien orquestado y que es una agresión a unas capas concretas, a las capas más vulnerables de la sociedad. Hablaríamos de clase media, media, baja, para dejarles fuera de juego. Si además de todo eso y de que la gente se sienta sola, les quitamos la cultura, o sea, les quitamos sus referencias, porque la cultura es una identidad, nos da identidad, nos une. Si además de eso desmembramos también esa parte, la gente se pierde. Estamos viviendo una situación muy curiosa porque comentábamos entre nosotros que claro, la gente pierde su casa, pierde su trabajo, pierde su autoestima, la gente empieza a enfermar. Son muchas las cosas que se están que nos están afectando desde que empezó la crisis. Y curiosamente, en un momento en el que los grandes holdings se están enriqueciendo como nunca, y sin embargo esa clase media se ha desconectado prácticamente y ha entrado en la pobreza. Nosotros, como gente del mundo de la cultura, nos hemos sentido muy responsables y nos hemos metido en este tinglao que es gordísimo, usando un tiempo que no tenemos, porque tenemos que estar también luchando con nuestra propia crisis, porque nos hemos dado cuenta que esto había que cogerlo, que este toro había que cogerlo de forma colectiva, ¿no? Entonces, hemos llevado adelante este magnífico proyecto que como bien dice él, salió, pues posiblemente nos lo sugirió en sueños Fernán Gómez. Y dijo, oye, chicos, que me quitan el nombre del teatro, que fijaros la cantidad de cosas que he hecho a lo largo de mi vida, y ahora esta panda, este gobierno que no reconoce, no respeta, no entiende la fuerza que puede tener la cultura. No entiende la cultura nada más que para élites. Este gobierno es un síntoma. Sí, por supuesto. No es más que un síntoma de lo que nos ha venido pasando desde la transición hasta aquí. La cultura no ha sido más que un arma electoral. Es decir, según quien estuviera y según le conviniera, pues se utilizaban determinados elementos de la cultura para ganar votos o para tener una imagen determinada, etcétera, y no se ha construido. No se ha construido cuando se debería haber hecho y sobre todo cuando había dinero para hacerlo. Y entonces, un poco estamos padeciendo esto. Yo creo que BERT no llega ni a problema, es simplemente un síntoma del problema. El problema de BERT es que quitarían a BERT y pondrían a otro. Exactamente, igual. Exactamente. Sí. Podemos focalizar todos nuestros odios en BERT o en Rajoy, pero pondrían otro igual, porque el problema es el sistema, ¿no? O sea, bueno, que está bien focalizarlo en BERT. Sí, no, yo también le tengo bastante tirria como profesora funcionaria que soy yo. O sea, yo si pudiese quitarle, le quitaba. Y el otro día además lo focalizaron muy bien.
El nuevo hicieron una focalización total. Yo creo que al pobre hombre le debe estar doliendo la cabeza. Hicieron un mural. Le ha salido un grano en la constitución. Porque le pintaron en verde y ponía el viejo Bert. Viejo Bert. Sí, Bert o no Bert. This is the question. Qué bueno. En cualquier qué bueno. caso, con este acto sí hemos intentado una cosa. Y es que en un momento en el que está toda la gente con la moral por los suelos, hemos visto que era la manera de transmitir que estamos vivos, que no pueden con nosotros, hagan lo que hagan, que vemos las cosas, porque desde la cultura la gente tiene muchos puntos de vista, que estamos unificando todos esos puntos de vista, que son muy ricos, y lo que hemos pretendido es hacer un regalo generoso, porque han sido cientos de personas, hemos hecho un esfuerzo ímprobo, llegamos al día siguiente, o sea, el mismo día a casa, todos gateando, ¿no? Pero con objetivos. Esto ha sido una invitación a la comprensión, al entendimiento, a la integración, a la inteligencia, a la magia, al amor, al juego, a la creatividad, al arte y, ante todo, a la convivencia. Entonces, cultura somos todos. A mí me ha encantado que tomásemos la decisión de llamar cultura a este acto de cultura somos todos, porque es verdad, somos todos los que la hacemos, que ojalá entiendan estos señores que gobiernan ahora y los que vengan, sigan gobernando, porque necesitamos un pacto por la cultura que cuanto antes entiendan que nosotros cambien, vengan los gobiernos que vengan, hay temas a nivel cultural y a nivel educativo y a nivel de sanidad que no se pueden tocar jamás. Eso es lo que tenemos claro. Entonces, ojalá entiendan que la labor de las personas que hacemos la cultura es esencial y que nos tienen que respetar, porque si no, también tenemos que deciros que somos muy fuertes, claro, que somos muchos, que somos todos. Yo me estaba acordando de la bola de cristal, por ejemplo, ¿no? Yo he crecido con la bola de cristal, y cuando había canciones que decían eso de viva el mal, viva el capital, estaban metiendo un mensaje bestial, ¿no? O cuando te estaba diciendo, si no tienes amigos, es que a lo mejor ves mucho la televisión. Y eso hecho desde Pilar Miró, que era la directora de Televisión Española, en donde nos decía, relaciónate de otra forma, o sea, eran unos mensajes súper positivos que ahora mismo, O sea, es impensable eso en un tipo de televisión. Efectivamente, pública. Estábamos hablando antes, tomando un spirit antes de venir a esta entrevista, un poco de los valles generacionales, ¿no? Existen los valles generacionales y ahora mucho más que antes. No sé si son provocados o son circunstanciales, pero efectivamente existen, ¿no? El otro día, el 9 de este mes, hace nada, todos los que estábamos allí en la manifestación, bueno, en esta reivindicación cultural, por allí estaba sobrevolando el espíritu, el espíritu de Tierno Galván. Era complicado explicarle a las generaciones nuevas cuál era el espíritu de Tierno Galván. Los que hemos vivido ese tiempo, pues la verdad es que sí, nos sentíamos así, éramos felices, se podían hacer cosas. Sí, era como un esplendor democrático, que a lo mejor era ficticio, que se nos ha quedado en nada, pero no, joder, hablando de los valles generacionales, el problema era explicarle a los jóvenes, que había muchos, muchísimos jóvenes, que nos sorprendió, el espíritu de Tierno Galván. O sea, ese es el problema. O sea, para dar un paso para adelante necesitamos dar dos para atrás, pero en suelo firme, o sea, con conocimiento, con historia. Eso es lo que muchas veces falta y es lo que hay que volver a retomar y a contarle a la sociedad, sobre todo a la sociedad joven, que es la sociedad que de alguna manera va a valorar y va a llenar de sentido el futuro de la cultura en este país, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es sencillamente reivindicar la cultura como un valor importante para salir de la crisis. Date cuenta que en Europa, y nosotros en España estamos en Europa, no tenemos recursos como petróleo, ni gas, ni nada por el estilo, ¿no? Solamente la cultura es un valor en alza, es un valor a tener en cuenta para salir de la crisis. Europa es importante, eso es exportable, eso tiene una trascendencia en el Producto Nacional Bruto que todavía los gobiernos, incluso los gobiernos de otras naciones, no se han dado cuenta la importancia que tiene. Pues podemos exportar cultura, podemos exportar riqueza, conocimiento, saber, como decía Marisa, inspiración, amor, cariño, todo eso en la cultura y mucho más. Sí, ahora además con... Yo que estoy muy metida en cómo viene la reforma de la LOMCE,
que quita la música en primaria, que la hace optativa, que quita, eso es una agresión directa a la cultura, ¿no? Sí. Que quita la educación plástica como obligatoria en secundaria. A la cultura y al individuo. Claro, eso, o sea, es que es, que nos está a la gente condenando, claro, nos condena a ser individuos en donde lo único que vamos a hacer es que ser fuerza de trabajo. Durante unos años nos han vendido el hecho de que no existía la cultura, sino la industria cultural, el producto cultural. Es decir, todo aquello que fuera cultura que se pudiera traducir en dinero era lo que era interesante y salvable. Entonces, se ha construido sobre eso. Entonces hay muchas generaciones que entienden eso perfectamente. Es decir, si es algo que no da dinero, pues no tiene interés ninguno. Y es todo lo contrario, es decir, así como pasa con la sanidad y como la educación, si tienen que ser deficitarias, al ser un servicio público tienen que ser deficitarias. Pues en el caso de la cultura ni siquiera pedimos que sea deficitaria. Nosotros cuando hablamos de la cultura hablamos de una palabra que parece tabú, que es la palabra gestión. Uh-huh. Es decir, la cultura se gestiona bien o mal. En concreto, a las pruebas nos remitimos, está en manos de gente que no le interesa gestionar la cultura, que le interesa gestionar simplemente el aspecto económico de la cultura. Sí. Con lo cual, si todo desaparece, pues no pasa nada. Es decir, si un teatro se convierte en un sitio donde va una marca comercial a presentar un coche, pues ya está, hemos ganado dinero, el espacio lo hemos utilizado, etcétera. No se dan cuenta de lo otro. Y esto es una labor ímproba, porque es que ahora después de la práctica, que es lo que nosotros hemos hecho, viene la teoría. Y la teoría va a ser muy complicada, porque es poner de acuerdo a la gente que realmente piensa en este país para conducir la cultura hacia un camino. Y entonces obligar a los políticos a que se rijan, cuando rijan la política, la rijan a través de lo que establezcan esta gente que piensa, que es nuestro siguiente objetivo, que es generar un Congreso General de la Cultura, donde estén representados todos los sectores culturales, todos los ámbitos culturales, y donde se establezcan las guías por las cuales se tiene que conducir todo. Es decir, para que no nos llevemos a engaño, porque no hay cosa peor que un político tenga una idea. Entonces, si tiene una idea, podemos echarnos a temblar todos, ¿sabes? Entonces, en concreto, no se ha contado con la gente que gestiona, y sobre todo que gestiona con proximidad la cultura, que te saben decir cómo se hace esto para que se haga bien, para que además no pierdas dinero, para que además, ¿sabes? O sea, para que cumpla una serie de objetivos que no sean simplemente un balance económico. Y ese es, yo creo que es el objetivo ahora, y es un objetivo mucho menos vistoso que los del domingo, pero yo creo que es el más necesario, porque es que ahí es donde tenemos que poner las bases para que luego de ahí surja. Exactamente, para que futuro, ¿no? Ningún político diga, no, pues a nosotros llevamos un programa. No, con respecto a la cultura, este es el programa. Tú dime si lo vas a asumir o no lo vas a asumir. Y ahí veremos quién se comporta y quién no. Entre otras muchas cosas, vosotros lo que os oponéis es a la privatización de espacios públicos, que están proliferando como setas, o sea, cualquier teatro de una pequeña ciudad se está privatizando. Pero eso engancha también con la palabra gestión, quiero decir, el caso de los espacios públicos es un caso muy concreto y además es un caso sangrante, porque es que ahora mismo es que ni se mira, es decir, directamente se reduce toda una empresa, se ven las posibilidades comerciales de los locales, y si el Palacio de la Música se tiene que convertir en una tienda de ropa, pues oye, pues eso da dinero, y dices, sí, sí. Tío, por favor, la Gran Vía madrileña tiene una tradición de dos siglos, o sea, de un siglo y pico de vida cultural, ¿sabes? Entonces, en concreto, cuando hablamos de la no privatización de espacios públicos, no queremos decir que toda la cultura sea pública. Es decir, la gestión puede ser pública, semipública y privada. Lo que tiene que ser es buena. Claro. O sea, es decir, que tiene que convivir. Exactamente. Claro, tiene que hacer que la cultura para el ciudadano sea accesible y de calidad. Entonces, sí, me da igual que lo haga una entidad o el ayuntamiento o tal. Y yo, apuntando un poquito sobre lo que dice, y por no olvidar también que nosotros somos una plataforma donde no solamente estamos gente del teatro, del cine y de la danza, ¿vale? Hay también arquitectos, hay arqueólogos. Ellos también están reivindicando cosas muy interesantes. Cuando no decimos no privatización de los espacios públicos, es que hay edificios del siglo XV, del siglo XVI, con pinturas de esa época interna, que realmente se convierten en marcas, o sea, en sitios donde se ponen zapatería, una hamburguesa, o sea, es que es tremendo. Nuestra reivindicación también está en el patrimonio, claro. en,
en el patrimonio cultural que tenemos. O sea, si nosotros no reivindicamos nuestro patrimonio, como decía Marisa antes, nosotros nos quedamos sin idiosincrasia, nos quedamos sin referencias. Y nos convertimos en ese paso a colonizar. Efectivamente, ese paso que tenemos que dar de futuro, que lo tienen que dar nuestros niños, ese niño que está ahí muy interesante escuchándonos hablar. Ese paso que tiene que dar, lo tiene que dar sustentado en los apoyos que nosotros les demos. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, pasamos de la musiquita a la letra, como bien decíamos. Pero, ¿va a haber más reivindicaciones como la del otro día, ya que fue un éxito? ¿Habéis pensado en ello? En primer lugar, fue como levantar una pirámide con las manos. Es decir, fue un esfuerzo absolutamente alucinante. Estamos muy contentos porque lo que nos propusimos hacer, lo hicimos y lo hicimos correctamente. Pero no podemos trivializar el tema, es decir, no podemos convertir la fiesta, la cultura en una fiesta el domingo por la mañana. En principio, porque es un esfuerzo de la gente y porque la cultura no se regala, la cultura se comparte con la gente. Pero la cultura tiene un precio, la gente que lo hace tiene que vivir, tiene que comer, tiene que cobrar, etcétera. Y entonces yo creo que haremos cosas, sobre todo contribuir a otras, a ayudar en otras reivindicaciones, en otras mareas, etcétera. Pero lo que nos queremos concentrar ahora mismo es en el aspecto teórico, es decir, en hacer despertar a la gente de la universidad, que tiene que involucrarse en esto descaradamente, a todos aquellos intelectuales que son gente que piensa en la cultura y que piensa muy bien, para que nos echen una mano, y sobre todo a escuchar a la calle, porque eso es lo fundamental, es decir, establecer ese diálogo entre la gente que es más o menos teórica y la gente que le han quitado las clases de música en el barrio, o el sitio cultural donde iba a estudiar teatro, o la biblioteca, que de repente tenía una serie de recursos y ya no los tiene. Es decir, tenemos que empezar a establecer ese diálogo con todo el mundo, que yo creo que es lo primero que necesitamos, es decir, aprender a dialogar y a pactar entre todos. Porque... ¿Y la asamblea, de qué manera está funcionando la plataforma? ¿De manera asamblearia? Por eso sí, la asamblea. Bueno, tenemos una... ¿Puede ir gente que nos esté viendo y que diga, pues a mí me interesa mucho acudir y estar haciendo...? Sí. ¿Cómo lo estáis haciendo? Hombre, tenemos una asamblea de todas las asociaciones y tal, y luego tenemos una especie de comité un poco más pequeño, que es el, y lo que nosotros sí que optamos es por las pirámides de trabajo, es decir, esto se ha hecho así. De un diseño de 8 o 10 personas hemos ido creando el teatro, grupos de tales, exactamente. Entonces pensamos que es una manera muy funcional de trabajar y tal. Y intentar siempre a lo que nos une, no a lo que nos separa. Es decir, no hacer la guerra a Pancho Villa para la cultura es muy malo, porque entonces de repente pues hay unos que se les ve mucho, otros que no se les ve nada, otros que no quieren participar, etcétera. Entonces lo que pensamos es que hay que ir dando pasos sólidos. Además, tenemos una gran ventaja, y es que tenemos elecciones el año que viene y al siguiente. Sí, sí. Entonces es el momento Este año, al que viene y al siguiente. Sí, pero vamos, en las de este año todavía nos tocan un poco más tal, pero las del año que viene, o sea, Madrid es una ciudad que lleva muchos años sin cambiar de color. Y tenemos que echar cuentas de lo que ha pasado en estos 4 años de cara a las elecciones que llegan. Entonces quiero decir que este es un buen momento para hacernos visibles, para pedir cosas y para decir, bueno, nosotros vamos a estar y vamos a pedir que se colabore con quien realmente es sensible con la cultura. Con quien no es sensible con la cultura, nosotros no tenemos mucho que hablar. Pueden encontrar por internet, por plataformas. Sí, 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 tenemos un blog que es... www.plataformaendefensadelacultura.org. Tenemos Facebook y tenemos Twitter también, es decir, que estamos que ahí. Que os van a encontrar, si quieren encuentran. Yo quería apuntar una cosa maravillosa del otro día, que los que vinieron lo pudieron disfrutar, los que no. Ha sido una fiesta, pero cuidado, una fiesta con mucho contenido. En todo momento, o sea, en cada uno de los sets, donde de artes escénicas, de música, de museos, todo lo que, la amplia gama que ha habido, bibliotecas, en todos ha habido gentes contando, usando la palabra de forma inteligente. Fíjate, tú hablabas antes de Tierno Galván. Lo que yo le transmitiría a la gente joven que no conoció a Tierno es que Tierno fue un político que nos trataba a los madrileños como si fuéramos gente inteligente y con mucho respeto. Entonces, se ocupaba de prepararse unos discursos para entusiasmarnos, para impulsarnos, para estimularnos, para seducirnos, ¿no? Una maravilla. Y luego, además, dio mucha cancha, abría la puerta a que, porque es una cosa que nosotros hablamos, hay muchísima gente en esta ciudad haciendo maravillas en lo que a nivel cultural podríamos decir, ¿no? En teatro, en danza, en música,
y son totalmente desconocidos. Siempre estamos con las mismas personas, conocemos durante décadas a los mismos famosos. Bueno, yo creo que hay que abrir, o sea, el público de Madrid y de el resto de las comunidades y del mundo merece conocer a muchos profesionales que llevan años haciendo maravillas y además transformando la historia de esta ciudad y de los lugares a los que van. Os merecéis conocerlos y nosotros vamos a intentar que eso llegue, lo vamos a intentar. Es una de las cosas que tenemos en mente. Otra cosa es impulsar los cauces necesarios para desarrollar una cultura ciudadana que nos permita construir una auténtica democracia participativa. Eso es esencial. Y no representativa, que no funciona. Participativa. Y no tener miedo a eso. Luego, otra cosa que queremos impulsar en los políticos, que desde la cultura se puede, es una cultura política ciudadana por el bien común. No hay. Los políticos actuales solamente están sacando constantemente leyes para su beneficio y el de las grandes, los grandes holding, las grandes empresas. Pero si os fijáis, no sacan nada realmente a favor de la ciudadanía, más que medidas generalmente perversas y bastante enrevesadas y con un concepto del castigo. Estamos todos estrésicos, con cuidado ahora, que está fatal articulada, con los sonidos ultras de la noche y de la mañana. Por Dios, los ciudadanos de esta ciudad nos merecemos respeto y que nos traten con educación y con cuidado. No podemos estar con el ataque de estrés que estamos. O sea, entonces desde la cultura también. Javier, por paso la palabra, común. Terminas tú, cierra. Bueno, pues un poco como termina nuestro manifiesto, ¿no? O sea, que lo que está, lo que estamos siempre de alguna manera prerrogando es que la cultura se trate según las leyes internacionales, porque vamos a depender mucho más de Europa de lo que nosotros nos imaginamos, y ellos parece que lo tienen claro, según nuestra idiosincrasia, como decía, y nuestra historia, que es muy importante, y sobre todo, y abundando en lo que decía Marisa, que respeten nuestra inteligencia. Sí, por Dios. Pues nada, con esto lo dejamos, perfecto. Yo me voy a quedar con una imagen de ayer, del Metro de Sol, con un pianista que estaba tocando una pieza absolutamente exquisita mientras pasaba la gente, y yo decía, ostras, qué gusto, ¿no? O sea, eso es cultura también, ¿no? Qué grande tener ahí un pedazo de pianista tocando como tocaba él, a sus cosas, y a mí me pareció sublime, ¿no? Llegar y decir, joder, y Madrid es mucho más de lo que podemos pensar después de tantos años del azul oscuro casi negro, y yo creo que vamos a, entre todos, a conseguirlo. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber traído toda esta información, y os seguiremos. Vamos, gracias.